agarró las manos y me dijo, wow, Nelly, I says, yeah, no. I mean, that's what I came to the conclusion. That's pretty awesome. Pretty awesome. Yo tengo un montón de papeles tirados arriba de la cama. Un tro de vaina que tengo que organizar en Ghana. Tengo que llamar ya aquí ahora a buscar mi aplicación de Family Children, a ver si me la printea. A ver si mañana la llevo. Sí. Pues sí, mami. Qué pena esa muchacha. Eso fue como un vaso de agua fría. Cuando me dijo a mí esa vaina. Digo, ¿cómo? Y digo, wow, qué pena, qué te hará su... Exactamente, por eso fue que te dije eso, una mujer con tremendo tifo, que este y lo otro, marido, casa bella, una familia preciosa, no tenía problema económicamente, el tipo era militar, los hijos le mandaban cheque a cada uno, ¿me entiendes? Por eso hasta el dinero, punto. A veces uno mejor no tiene ni un centavo, pero vive más feliz, más tranquilo que una persona que esté económicamente tranquila. No tienen esa paz y esa tranquilidad por dentro. Qué pena, ¿eh? No, y nomás incluso esas personas nada, sí, pero si tú por años estás gritando de una forma, ¿me estás entendiendo? Sí, porque la familia le llama a la tierra. Porque supuestamente esa gente es cristiana. Una cosa es cristiana. ¿Entiendes? BBCMouse.com is so fun.